Hola, hola a todo el mundo. Ya es lunes. Eso significa que es momento de continuar. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo la pasaron? Ay, no, 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 no. Creo que me oía doble. Creo. Ya debe oírse mejor. Es hora de seguir con Exit Music. La vez pasada nos quedamos en que tuvimos una reunión con Mónica, que nos pidió que habláramos con Yuri porque ya está perdiendo el piso. Y quedamos en que íbamos a hablar con ella el lunes. Y ya es lunes en la mañana. Vamos llegando a la escuela. Y no, no, no va a ser muy cómodo que digamos hablar con Yuri de esto, pero la pobre necesita ayuda. Así que continuemos, pues. A ver, necesito sumergirme en el contexto otra vez. Llegamos a tiempo, gracias a Dios. Caminando por el patio, nos separamos con un ligero beso mientras nos dirigimos a nuestras clases separadas. Te veo luego. Te amo. También te amo. Me doy cuenta de un par de estudiantes susurrando y señalando en nuestra dirección. Tengo que asumir que están celosos de no tener lo que nosotros tenemos. Me giro y los ignoro, antes de entrar apresuradamente al edificio de la escuela. Corro por el pasillo hacia mi primera clase. Mientras giro por la esquina, choco con alguien, casi tirándolo. El destello púrpura que vi mientras me caía me podría decir que era Yuri. Oh, lo siento. Oh, Dan. Está bien. En realidad, estaba esperando verte. Mira, tenemos que hablar. No creo que sea el momento, Yuri. Tengo que ir a una clase. Tú también, ¿verdad? Se supone. Pero no me importaría tanto si la perdiera. Además, esto es importante. Hablaremos luego, ¿vale? En el club. Intento escapar y me agarra el brazo para detenerme. ¡Ey! Esto tiene que ser privado. Solo los dos. Viendo que no hay mucha oportunidad de escapar de esto, acepto. Está bien. Pero hazlo rápido. Me lleva a un salón vacío. Prácticamente abre la puerta con emoción, arrastrándome hacia adentro. Cierra la puerta. ¿Por qué? Siéntate. Ahí. Tomo asiento en una de las mesas. ¿A qué diablos está jugando? Mira, Dan.
Te necesitaba solo porque... No sé cómo más decirlo. Estoy locamente enamorada de ti. Ay, lo dije. Solo necesito que lo sepas. No me importa si esa niña inmadura está escuchando. Dan, no quieres estar con ella. Créeme. Es una perra. Ella no te ama. No como yo. Lo que pasa con ella es totalmente su culpa. No merece a alguien tan brillante como tú. Sabes que puedes hacerlo mejor. Y estoy justo aquí. Dan, quiero que estés conmigo. Y solo conmigo. No. Estoy con Natsuki. La amo. Eso no va a cambiar. Yuri. Tranquila. Me estás asustando. ¿Sabes qué quieres? Entonces déjame. Yuri extiende la mano para agarrar mi corbata, tirándome hacia ella. ¡Hey! ¡Quítate! La sensación de impotencia es ineludible. En shock, la empujo hacia atrás, golpeándola en un escritorio. Su impulso la desliza hacia atrás un poco, pero se detiene rápidamente. Oh, Dan. ¿Por qué preferirías a una niña pequeña cuando una mujer está parada frente a ti? Confía en mí, Dan. Podría tratarte mucho mejor de lo que ella alguna vez podría. Todo lo que te estoy pidiendo es una oportunidad para mostrarte lo que puedo hacer. Hola, Jorge. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Puedes al menos darme eso? No, Yuri. No puedo. Solo déjame en paz. Sé que viste mis fotos, Dan. Sé que te gustaron. Es por eso que dijiste que tu teléfono no estaba funcionando. Querías que tomara más por ti. Entonces, ¿por qué me rechazas en este momento? Avanza hacia adelante. No, 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 Yuri. No, estás leyendo cosas que no existen porque... Hola, Pepecito. Pues... Es que estamos hablando con ella porque lo que está haciendo ya está... Ya es mucho más allá de lo... Ya no solo se está haciendo daño a ella misma, ya está empezando a dañar a otras personas. Pero sea como sea, es nuestra amiga, entonces... Entonces el objetivo era hacerla... despertar, pero... Pero ya empezó con modo acosador, exacto. Avanza hacia adelante. Yuri se está acercando demasiado. ¿Cuál era tu favorita? Sayori. Me estás hablando de las fotos. Perdón, pensaba que de ustedes cuatro. Sí. Apuesto a que es la del corazón. Lo vi en tus ojos, Dan. En el café. Sé que me quieres. No hace falta esconderlo más. Así que vamos. Toma lo que es tuyo. Yuri extiende la mano hacia su camisa e intenta desabotonarla en un intento de seducirme. Yuri, es suficiente. No, no creo que quieras ver las fotos. No, 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 no es... No es bonito.
En serio. Detente. Ahora. Extiendo los brazos y agarro sus manos para evitar que se desabroche la camisa más. ¿Por qué, Dan? ¿Tienes miedo? Yuri se dirige hacia la pared, todavía desabrochándose la camisa. Yuri, te dije que pares. La agarro de los brazos y la empujo contra la pared de la clase. Algo que si alguien pasara y viera por la ventana de la puerta, se malinterpretaría completamente, pero... Pero hay que detener a Yuri. Wow, Dan. No sabía que te gustaba ser tan duro. Girándome por un segundo, veo desaparecer una cara borrosa en la ventana. Estoy absolutamente harto de su actitud. No voy a molestarme en ser cortés nunca más. Jódete. Sí. El lugar, y sobre todo, a esta hora es la primera clase. O sea, literal, no pudo... Ya no puede controlar su personalidad obsesiva. Pero nada. Para nada, para nada. Necesita ayuda. Intimidante y narcisista. Y tienes suerte de que no le diré a nadie sobre esto. Solo mantente alejada de mí, ¿oíste? Y mantente alejada de Natsuki también. Porque si no, van a saber todo sobre esto. Aparto los brazos. ¿Entiendes? ¿Por qué, Dan? La dejo ir y hago un descanso para la otra puerta, sospechosamente abierta. Dan, espera. Salgo corriendo lo más rápido que puedo hacia mi clase sin mirar atrás. A pesar de lo agresiva y psicótica que fue Yuri, me siento fatal por arremeter contra ella de esa manera. No fui yo. Pero si eso la mantiene alejada de nosotros, entonces estoy contento de que haya funcionado, por lo menos. Y tendré que mantener mi amenaza. A pesar de todo, vuelvo a mi montaña de trabajo escolar. ¿Cómo pude haber perdido tanto en una semana? Es casi una bendición que tenga 2 semanas de detención para recuperarme. Dudo que pueda hacer algo en casa. Suena la campana de la escuela señalando el final del día. Considero faltar a la detención e ir al club a cambio. Ojalá pueda encontrar a Mónica y decirle que Yuri se mantenga lejos de mí. Empacando las pilas de hojas de trabajo sin terminar en mi bolso, me dirijo al club. Sayori y Mónica están esperando afuera, aparentemente asustadas para entrar. Sayori ni siquiera me mira. Hey, ¿qué está pasando? Oh, Dan. Se están lanzando nombres la una a la otra. Mi estómago se tuerce en un nudo. Cierto. ¿Sabes por qué están discutiendo? Yuri le dijo a Natsuki que debía dejarte porque ya te habías dedicado a ella. Esa es una completa... Tratamos de parar la pelea, pero estaban muy molestas. ¡Maldita perra! Tengo que acabar con esto ahora. Siento que el pomo de la puerta se tuerce en mi mano cuando entro al salón del club. Natsuki, ¿estás...? No. Murmura algo, pero no lo entiendo. Me empuja, llorando por el pasillo. Salgo del salón solo para ser parado por Mónica. ¿Qué dijo? Dijo que quería estar sola. Por una vez, no se aferra desesperadamente a ti. Ay. Cállate, no hace falta ser grosera. Lo siento. Solo estaba un poco sorprendida, considerando
Sayori, cierra la maldita boca por un momento. Solo... No debía haber estallado. Lo siento, solo tengo que ver si está bien. Sigo los pasos de Natsuki corriendo de la escuela para llegar a casa. Cerrando la puerta, subo las escaleras. ¿Natsuki? Estoy en el baño, Dan. Te dije que me... dejara sola. ¿Estás bien? ¿Qué te dijo Yuri? Ella... no fue nada. Aprieto los dientes. No creo que vaya a decirme nada ahora. Si se siente mejor luego, tal vez. Pero puedo escuchar sus sollozos a través de la puerta. Voy a darle algo despacio. Ok. Estaré en mi cuarto si necesitas algo, ¿vale? Ok. De mala gana la dejo, dirigiéndome al piso de abajo para una bebida. Reviso la nevera para ver lo que tenemos. Todavía me desconcierta cuánta comida hay aquí. Desde que Natsuki se mudó conmigo, siempre está lleno. Cuanto más miro el refrigerador, siento como si faltara algo... el vino. No la quiero bebiendo cuando está tan emocional. Voy a hablar con ella. Subo las escaleras otra vez y vuelvo a tocar la puerta del baño. Natsuki, ¿tienes la botella de vino? Sí. Solo vete, por favor. Estoy preocupado por ti. Por favor, no lo bebas. O más, si ya lo hiciste. Dan, te dije que te vayas. Lo siento, pero tengo que hacerlo. No puedo soportar verte así. No, Dan, no. Jugueteo con el mango por un segundo. Mira, si te estás cambiando o algo, cerraré los ojos. Solo dame la botella y te dejaré sola, ¿vale? Ok. Abro la puerta con los ojos cerrados. Extiendo mi brazo esperando la botella de vino. Alcanza mi mano y la agarro. Está húmedo por los lados y empiezo a perder el agarre. La botella se me resbala de la mano y puedo escuchar cómo se rompe contra las baldosas. ¡Maldición! Abro los ojos para mirar los restos. Y en la esquina de mi ojo veo a Natsuki. ¡Oh, Dios! No, 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 por favor. Natsuki, por favor. Lo siento mucho, Dan. Me dijo que lo hiciera. ¿Por qué? Me he estado sintiendo muy mal. Esos niños me siguieron a mi clase y eran simplemente horribles. Corrí de la clase. Te vi con Yuri. No quería creer que eso estaba pasando entre ustedes. Pero me dijo que querías estar con ella. Natsuki, nunca. Tenían razón. ¿Por qué alguien me querría? Yuri tiene razón. Ella es mucho más madura que yo, Dan. Todos me ven como la niña linda. Cualquier niña arrogante. Hice ese nombre para mí. Es mi culpa. Todo esto es mi culpa. No, no. No quiero escucharlo. Tomo a Natsuki de los hombros en un intento para obligarla a escucharme. No, no puedo. Natsuki, por favor, escúchame. Bueno. Esta mañana Yuri se arrojó a mí. Estaba demasiado agresiva. La única razón por la que pude salir de allí fue porque la amenacé. La amenacé con exponer lo que ha estado haciendo si no se alejaba de nosotros. No quería, pero estaba desesperado. Y ella cruzó esa línea ahora. Te amo, y solo a ti, Natsuki. No sé por qué te creíste lo que te dijo.
Retrocedo, sosteniendo mi mejilla. ¿Qué dije que estuviera tan mal? ¿Me lo merecía? ¡No me mientas! De otra forma habrías borrado las imágenes que te envió. Ahí está, carnal. Justo lo que dije el otro día. Nat, no me estás escuchando. No pasó nada. Yuri estaba actuando como una psico... Trató de forzarse sobre mí. Eso es todo lo que había. Te lo juro. Natsuki no dice nada. Y todavía se está desangrando. Maldición. Venga, vámonos. ¿Qué? No voy a ningún lado. Por el amor de Dios, Natsuki, te llevaré al maldito hospital antes de que te desangres en mi baño. ¡Oblígame! Natsuki se sienta en el borde de la bañera con las manos en su cabello. Tomo sus brazos con cuidado de no tocar sus heridas. La pongo de pie. ¡Nos vamos! ¡Ahora! ¡No! ¡No quiero! Las rodillas de Natsuki se doblan y comienzan a caer hacia adelante. La atrapo en el camino hacia abajo. Esto no es negociable, nos vamos. No. Buscando en mi bolsillo mi teléfono, marco rápidamente el número de emergencia y coloco mi teléfono a un lado de mi cabeza. Explico la situación. El operador me asegura que hay una ambulancia en camino. Suavemente levanto a Natsuki de las baldosas sangrientas llevándola abajo. La acuesto en el sofá y corro a la cocina por una toalla. Me arrodillo a su lado tratando de minimizar el sangrado, mirando por la ventana esperando que aparezcan las luces intermitentes. Después de lo que se siente como horas, la ambulancia llega. Dos paramédicos saltan y llevan la camilla a mi puerta. Mientras recojo a Natsuki una vez más, noto que está inconsciente. Los paramédicos ruedan la camilla hacia la sala y la acuesto sobre ella. Inmediatamente la empiezan a llevar a su vehículo. Lo sigo. Esperen, ¿puedo quedarme con ella? El asistente asiente, haciendo un gesto para que entre. Salto a la ambulancia e inmediatamente vamos al hospital. No puedo hacer nada más que ver al paramédico hacer todo lo que puede para detener el sangrado. Respondí todas las preguntas que pude, por supuesto, mencionando que probablemente haya tomado una botella completa de vino. Escucho al conductor hablando en la radio, mencionando que las heridas de Natsuki son bastante profundas. La ambulancia se detiene repentinamente. La puerta trasera se abre inmediatamente y sacan a Natsuki. Trato de seguir con ella en la sala de emergencia sin éxito. A cambio, una enfermera me intercepta y me lleva a la sala de espera. Además menciona que me mantendrá informado. De mala gana tomo asiento y espero. Siento algo empujar mi hombro. ¿Natsuki? Abro los ojos y veo a la misma enfermera de antes. Debe haber sido ayer. Explica que Natsuki fue dada de alta hace una hora y su contacto de emergencia fue llamado para recogerla. ¿Contacto de emergencia? Mi pecho se siente como si se hubiera colapsado. Ese tiene que ser su padre. Salto de la silla, saliendo del hospital sin decir nada. Dirigiéndome a la parada de autobús más cercana, miro el programa publicado en la parada. Digamos que después de que Yuri fracasó tratando de convencernos que le elijamos a ella y no a Natsuki, fue con Natsuki y le dijo: ¿sabes qué? Él me quiere a mí, no te quiere a ti, nadie te puede querer a ti. Y como Natsuki se había estado sintiendo mal emocionalmente, porque algunos chicos se empezaron a burlar de ella al llegar a la escuela, Yuri le aconsejó que se cortara para desuscribirse de la vida. Y eso fue lo que hizo Natsuki.
después de tomarse una botella de vino. Y mientras nos quedamos dormidos, la dieron de alta. Exacto. La dieron de alta y llegó por ella su contacto de emergencia. Entonces, ahora estamos corriendo hacia su casa porque su contacto de emergencia seguramente es su papá. Si el vino no fue ni siquiera remotamente buena idea haberse llevado el vino. No, no. Logró sobrevivir. Pero ahora está de vuelta en su casa atrapada. No tengo 10 minutos de sobra. Al diablo. Salgo de la parada corriendo por la calle para llegar a su casa. Tengo que sacarla de ahí. Dios sabe lo que le hará a ella en el estado en el que está. Por no mencionar el daño a la propiedad y el hecho de que le hemos robado. Ni siquiera tuve la oportunidad de explicarle lo que Yuri estaba haciendo. Que estaba totalmente en contra. E incluso tuve que amenazar a Yuri solo para hacer que se detuviera. Puedo ver su letrero de la calle cuando disminuyo la velocidad hasta trotar. Al rodear la esquina lo veo. Su padre está en el balcón, donde escuché por primera vez su conversación. Está fumando un cigarro, soplando de él. No puedo decir si es el funcionamiento del estrés, pero siento que mi corazón va a salir de mi pecho en cualquier momento. No puedo confrontarlo sobre eso directamente. Ahora no. Me mataría. Tengo que esperar a que se vaya. Sí, es que el padre de por sí la tiene en condiciones horribles. Se va en un viaje de negocios. Y regresa porque su hija está internada en el hospital. La puerta de su casa está... La puerta de su cuarto fue derribada. Ya no están sus botellas carísimas de vino. Probablemente ya se enteró de que su hija tiene una semana que se escapó. Entonces, si esto no podría ser peor. Dobló a la izquierda decidiendo regresar a casa. Después de un rato, regreso a la vista familiar de mi casa. Me dirijo a mi cuarto. Me desvisto notando las manchas de sangre en las mangas de mi chaqueta. Lo intentó de nuevo. Todo en mí se siente como si mi vida se estuviera desmoronando. Todo porque me ha sido arrebatada. Lanzo mi chaqueta tan lejos de mí como puedo. Sin otro lugar donde desahogar mi furia, golpeo mi puño contra mi escritorio, causando que el contenido de las estanterías de arriba se caiga. Es que lo de las botellas fue algo realmente estúpido. Porque... Ok, fue a recoger la ropa y las cosas de Natsuki. Y por querer hacer una especie de venganza, le robó las botellas carísimas al padre. Así como, ¡ah! Tanto te gustan las botellas caras de vino, pero no le das de comer a tu hija, ¿verdad? Ah, ok, entonces nos llevamos tu reserva especial. Y fue realmente estúpido, porque si hubiera querido ser nada más una venganza, ajá, un capricho, le habría dolido más al padre regresar a su cuarto y ver ahí en el piso las botellas rotas y todo el vino desperdiciado, pero no. Tenía que llevársela a su casa con Natsuki, que sabe que tiene, tal vez no muy intenso, pero un problema con la bebida. No, no, no. No fue buena idea, para nada. Un manga de Perfect Girls y algunos papeles caen al suelo.
Mirando al manga me doy cuenta de una palabra en uno de los papeles. Héroe. Devuelvo con cuidado el poema a mi escritorio y me visto lo más rápido posible. Busco en mi casa por algo que pueda usar para protegerme, solo en caso de que tenga un encuentro con su padre. Nada más que cuchillos de cocina. Si me atrapan en público con uno de esos, estoy muerto. Supongo que tengo que ir con las manos vacías. ¿Perfect Girls es el manga favorito de Natsuki? Una historia escolar en la que tiene mucho que ver la cocina. Y es por ese manga que a Natsuki le llamó la atención aprender a cocinar. Seguramente hay algún equivalente real, pero no sabría cuál es. Me dirijo hacia la puerta principal, notando que el armario en el pasillo se quedó abierto. Por costumbre lo cierro, no antes de ver la chaqueta de Natsuki y la bufanda que le compré. No puedo decir lo que me está conduciendo más. ¿Es la rabia a su padre? ¿Es la ansiedad causada por los eventos de anoche? ¿O es el vacío que le queda por haber sido tomada de mí? Cierro con fuerza la puerta del armario, saliendo corriendo de mi casa. Puedo ver la casa de Natsuki. Dejo de correr y en cambio camino. No estoy vistiendo ropa para correr y me imagino que alguien con una camisa de manga larga y jeans puede parecer fuera de lo común. Estoy a unos pasos de las puertas de su casa. Puedo ver el carro de su padre, estacionado en el camino de entrada. Continúo por su calle y doblo la cuadra. Veo una parada de autobús con un banco al otro lado de la calle. Voy a sentarme ahí hasta oír su carro irse. El carro es un vehículo deportivo. Sería capaz de escuchar el motor detestablemente ruidoso a una milla de distancia. Reviso mi teléfono para ver la hora. He estado sentado aquí una hora y media, y ella todavía está ahí. Necesito una bebida. Mi lengua se siente como papel de lija. Me estiro y me levanto, dirigiéndome rápidamente a la tienda más cercana para tomar una lata de refresco de cola. De vuelta y refrescado, paso por la casa de Natsuki. El carro todavía está estacionado en el camino de la entrada. Voy por ti, Natsuki. Lo prometo. Vuelvo a doblar la cuadra, esta vez caminando y sentándome en la parada de autobús en su calle. Me quedo ahí, sin moverme, obsesionado en la puerta de su casa. Una mano en mi hombro rompe mi concentración y me pone de pie. Dan, ¿qué estás haciendo aquí? Es privado, Mónica. Lo siento. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Iba a ver a Natsuki. Yuri le dijo a Sayori que ustedes rompieron. Sí, es que... Sí, este mod te hace odiar a Yuri muy, muy intensamente. Pasé por tu casa también, pero no estabas. No rompimos, Mónica. Su padre se la llevó después de llevarla al hospital. ¿Entonces qué? ¿Te vas a sentar aquí y ver su casa? ¿Y por qué estaba en el hospital? Ella... Choco con mis palabras, pero por ver la cara de Mónica puede decir lo que estoy intentando decir. ¿Fue por Yuri? Asiento. No pensaba que se lo tomaría tan en serio. Ah, están increíbles esos emotes. Pura evolution. Bueno, no pura, también está Bullpix.
pero me encantan. ¿Por qué no solo tocas la puerta y pides ir a verla? No puedo hacer eso, y tú tampoco. No me corresponde a mí explicar, pero si toco esa puerta, Natsuki podría volver a lastimarse. ¿A qué te refieres con otra vez? Su padre, él... Oh, Dios. Entiendo, Dan. ¿Quieres que me quede acompañándote hasta que termines de esperar? No creo que sea una buena idea, Mónica. Deberías ir a donde sea que ibas. Se está haciendo tarde. Ok, Dan. Hazme saber si necesitas algo, ¿vale? Solo llámame. Sí, a veces me ha tocado que de repente me regalan suscripciones. Y yo ya había olvidado que le había dado seguir a algún canal. Y muchas veces tienen emotes muy buenos. Ah, esto se está poniendo muy emocional. Y lo sabemos simplemente por el hecho de que ya lleva rato que no suena la música. Y aquí... Así como aquí terminas odiando demasiado a Yuri. Y bueno, al principio a Mónica también. A estas alturas creo que Mónica se está convirtiendo en una muy buena amiga. Pero está complicado todo. Asiento y le doy una débil sonrisa, mientras se levanta y se va. Finalmente, escucho el arranque del motor y los faros iluminan el camino de la entrada. Esta es mi oportunidad. La puerta se abre, permitiendo que el coche salga de la entrada. No había nadie en los asientos de los pasajeros. Ella todavía debe de estar adentro. Corro hacia su casa. Tengo que actuar rápido. No estoy seguro de cuánto tiempo estará fuera. Confío en que esté escondida dentro de su habitación, como la última vez. Así no debería llevar mucho tiempo recogerla y llevarla a la estación de policía. Esto no puede seguir por más tiempo. No lo dejaré. Viendo que los golpes no dieron respuesta y no aceptaría un no por respuesta, me preparo para el impacto mientras tiro una pequeña roca en la ventana de vidrio de la puerta. El vidrio se rompe. Sé exactamente cuáles serían las consecuencias si su padre me pillara así. Pero no me importa. Meto la mano por la ventana y abro la puerta desde afuera. Cruje. Entro y la cierro. Mirando a través de la planta baja de la casa, no está a la vista. Definitivamente está en su cuarto. No había nadie. Casi me encuentro corriendo escaleras arriba, gritando su nombre. ¡Natsuki! ¡Soy yo! Noto que los restos del marco de la puerta que había dejado atrás han sido limpiados, dejando una entrada a la habitación de su padre. La curiosidad se apodera de mí y echo una mirada rápida. La habitación de su padre es aún más grande que la de ella. El armario está abierto. La ropa ensucia el piso.
baja de mi casa, no está a la vista. Definitivamente está en su cuarto. Creo que es... Natsuki, soy yo. Creo que está un poco lento. Lenta la transmisión.